Nos encontramos en las bodegas del Ministerio de Salud, donde se guardan las vacunas del programa ampliado de inmunización para todos los colombianos. La red de cadena de frío de más 2 a más 8, que tiene que ver una gran operación logística para la vacuna del COVID, está garantizada a nivel nacional. Pero teníamos que reforzar una red especial de frío con ultracongeladores para poder llegar a todo el territorio nacional. Hoy, con una gran cooperación intersectorial, una gran cooperación de todo el gobierno nacional, tenemos ya en nuestras instalaciones los dos primeros ultracongeladores con una capacidad para casi 200.000 dosis de la vacuna que esperamos llegue en los próximos días. Asimismo, cada territorio, en cada región, contará con una red de cadena de frío también de ultracongelación para que podamos llegar con las vacunas a todo el territorio nacional. Dos logísticas, dos cadenas de frío, una de más 2 a más 8 y una de ultracongelación que hoy inicia este proceso para todos los colombianos. Estos dos equipos de ultracongelación que tienen una capacidad de hasta menos 86 grados centígrados se van a complementar con 44 equipos más que empezarán a llegar la próxima semana. En este sitio donde nos encontramos se ha dispuesto técnicamente para ubicar 10 ultracongeladores más, para fortalecer el punto nacional de recepción para la distribución de vacuna ultracongelada. En las demás capitales de departamento definidas en el programa, el Plan de Vacunación Nacional, vamos a disponer los demás ultracongeladores.